Cuentos para pequeñitos. Hola, hola. Por si no me conoces, yo soy Gema. Y el saludo de hoy es para Nicolás Saucedo, que me escucha en la Ciudad de México. Si tú también quieres recibir un saludo, recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Gema Gálvez y en TikTok e Instagram como Soy Gema Gálvez. Recuerda que mi nombre se escribe con dos M's. Y si me ves por YouTube, no olvides suscribirte al canal, que me ayudas un montón. Y ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy, el cuento lo has elegido tú. Te di a escoger entre dos clásicos. Y elegiste este que voy a contar a continuación. Caperucita Roja, una adaptación al cuento de los hermanos Grimm. Esta era una niña pequeña, muy dulce y súper cariñosa, que vivía allá muy muy lejos junto a su mamá. Era una niña muy querida por todos, pero sobre todo era muy muy querida por su abuela. Un día la abuela se dedicó horas para poder realizarle una caperuza de color rojo. La niña estaba fascinada con esa prenda de vestir, aquella que tenía un gorro y que además tenía una capa que se podía amarrar simplemente al cuello, y se sentía la niña más espectacular solo por llevar esa prenda de vestir. Desde el día que la abuela se la regaló, nunca se la volvió a quitar, solamente para el baño. Y cuando eso pasaba, la mamá aprovechaba a lavar la caperuza para que Caperucita Roja volviera a ponérsela. Sí, todo el mundo conocía a esta niña como Caperucita Roja, precisamente por la caperuza que le regaló su abuela. Un día la mamá llamó a Caperucita Roja, colocó en una cesta un trozo de un pastel que habían horneado la noche anterior y que, por cierto, había quedado súper delicioso. Además, justo habían unas manzanas en el huerto. La mamá las cortó y las colocó en el mismo cesto. Se lo dio a Caperucita y le dijo que lo llevara por favor con su abuelita. Caminando, Caperucita se hacía más o menos unos 30 minutos, pero la mamá le dio algunas indicaciones. Le dijo que caminara siempre por el sendero, que fuera derecho a la casa de la abuela, que no se entretuviera haciendo algunas que otras cosas, porque podría regresar ya cuando estuviera oscuro. Y eso no era nada seguro. Le dijo que por favor saludara a la abuela de su parte y que le diera un beso con mucho cariño, porque sabía que ese día la abuela no se sentía muy bien. Caperucita tomó el cesto. No necesitaba nada más. Tenía la caperuza puesta. Y así se fue cantando y brincando un poco por el sendero. Y cantando y brincando iba, cuando de pronto se encontró con un lobo. Ya sabes, no era cualquier lobo, era el lobo feroz. Pero Caperucita no lo sabía. Para Caperucita, todos los animales eran buenos. Así que lo saludó amablemente. Buenos días, señor lobo, le dijo Caperucita. El lobo le respondió, porque claro, a Caperucita la conocían todos por ese rumbo. Hola, Caperucita, le dijo el lobo. ¿A dónde vas tan solita? Caperucita no se asustó. Al contrario, se le hizo el lobo muy amable, así que platicó con él un pequeño rato. Allí le contó absolutamente todo. Que iba a la casa de la abuelita, que le llevaba pastel y manzanas,
que su mamá le había dicho que solo caminara por el sendero. Hasta le explicó dónde quedaba la casa de la abuela. Le dijo que justo pasando los árboles de almendras. Así, el lobo ahora ya sabía todo. Y en su mente, solo pasaba una cosa. Seguro esta pequeña caperucita me va a caer súper bien a mi panza, porque tengo un hambre atroz. Pero no será suficiente, es muy pequeña. Así que también me comeré a la abuela. El lobo tenía el plan perfecto, así que le dijo a Caperucita. ¡Qué lástima, Caperucita, que no te animas a entrar un poco al bosque! ¡Mira aquellas flores que se ven por allá! ¡Rosas, lilas, rojas, amarillas! ¡Qué hermoso sería poder armar un ramo de ellas para podérselo llevar a tu abuela, ¿no crees?! Caperucita lo pensó muy bien y creyó que tenía el tiempo suficiente como para cortar unas flores para la abuela. Así que agradeció al lobo por su gran gesto. Y así fue, corriendo a cortar flores. Y cuando cortaba una flor, veía que aquella otra tal vez era más bonita y la cortaba también. Y así, Caperucita se la pasó cortando las flores hasta que ya no cabían en sus pequeñas manos el gran ramo que había cortado para su hermosa abuela. El lobo, mientras tanto, se fue directo a la casa de la abuela y tocó a su puerta. ¿Quién es? Respondió la voz de la abuela desde dentro de la casa. ¡Soy yo, Caperucita! Dijo el lobo fingiendo la voz de la niña. ¡Ay, vaya, hijita! Me siento tan mal que no puedo levantarme a abrir la puerta. Pero está abierto, mi amor. ¡Adelante! Dijo la abuela. El lobo, ni tardo ni perezoso, se metió. La abuela ni cuenta se dio cuando el lobo se la había devorado en una sola mordida. Caperucita Roja, después de un rato, llegó a la misma casa. La puerta estaba abierta. Se le hizo extraño, porque además la casa se veía un poco oscura. El lobo había cerrado todas las cortinas. Se había vestido de la abuela. Se puso su gorro en la cara para que Caperucita no lo reconociera y se tapó hasta el cuello con las mantas. Cuando Caperucita se asomó, el lobo la olfateó. En cuanto Caperucita saludó, «Buenos días, abuelita». El lobo le contestó, «¡Vaya, mi niña! ¡Esa está abierto! ¡Ah, ya me había dado cuenta, abuela!» dijo Caperucita. Entró a la casa de la abuela y, sin pensarlo, solo dejó el cesto en la mesa y se fue directo a ver a la abuelita. Cuando la vio, vio que su abuelita se veía un poco rara. Caperucita pensó que tal vez la enfermedad que le había dado a la abuela había hecho que la abuela cambiara bastante su apariencia. Así que le preguntó. Abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? A lo que el lobo respondió. ¡Ay, son para escucharte mejor, hijita! ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? Preguntó Caperucita nuevamente. ¡Ay, son para verte mejor, hijita! Respondió el lobo rápidamente. ¿Y por
qué tienes esas manos tan grandes? Ay, son para abrazarte mejor, hijita. Hijuelo. Caperucita se acercó un poco más a la abuela y le dijo: ¡Ah, abuelita! ¿Por qué tienes esa boca tan grande? ¡Es para comerte mejor! Dijo el lobo. Y de un solo bocado se comió a la pequeña Caperucita. Y después de eso se puso a dormir. El lobo estaba en una siesta eterna, mientras la abuelita y Caperucita podían hacer digestión en su panza. Pero alguien estaba por allí y escuchó a lo lejos los ronquidos del lobo. Era un cazador que llegó y dijo: ¡Oh! ¿La abuela qué le pasa? ¿Por qué está roncando tanto a estas horas del día? Más vale que me asegure que esté bien. Así que el cazador vio que la puerta de la casa de la abuela estaba abierta. Así que entró. Y después de eso, vio al lobo acostado en la cama, hecho bolita y tapado, y aún con el gorro de la abuela. El cazador pensó en dónde estaba la abuela y por qué el lobo estaba allí, hasta que de pronto vio que algo en la panza del lobo se movía. El cazador pensó en darle un tiro, pero después se dio cuenta de que esa idea no era la mejor, así que tomó unas tijeras y cortó la panza del lobo. Así como lo escuchas. Primero salió brincando Caperucita Roja, contándole al cazador lo terrible que había sido esa situación y estar dentro de la oscura panza del lobo. Después, despacio y con ayuda, salió la abuelita. Cuentan que el cazador mandó a Caperucita a traer unas rocas grandes y pesadas, y que el lobo no sintió absolutamente nada, pero el cazador le metió una por una esas rocas grandes, hasta que la panza del lobo se hizo muy grande y pesada, y Caperucita, con mucho cuidado, con hilo y aguja, le cosió la panza. Después, Caperucita y su abuelita se fueron lentamente a casa de Caperucita y el cazador se quedó allí por un momento, cuando de pronto el lobo despertó y al ver al cazador trató de salir corriendo, pero la panza pesaba mucho, así que se quedó tirado en el bosque y nunca más se volvió a saber del lobo. Lo que sí se sabe es que Caperucita, después de eso, siempre le hacía caso a su mamá y no volvía a confiar nunca más en aquellos lobos feroces. Y resopló y resopló. Y este cuento, el viento se lo llevó. Espero que te haya gustado este cuento de Caperucita Roja. En realidad, la versión es muy, muy parecida a la original de los hermanos Grimm. ¿Te la sabías? Recuerda que yo te veo en la próxima. ¡Adiós!